Cristina, porque mañana, no nos olvidemos que mañana es la final de Survivor, y quería que nos cuente un poco su experiencia y que analicemos el juego hoy, cómo va todo de cara a mañana. Se viene la final, tremendo. Pero ¿cómo la están viviendo ustedes? Pues yo veo que todos ponen en redes sociales tipo, no, nostalgia, no sé qué, la puta madre. Sí, o sea, es como una nostalgia porque, como que se terminó algo re lindo. Pero bueno, al mismo tiempo por ahí empieza una etapa también re linda y aprovechar. Y es como la final, a mí me da mucha manija. Quiero saber quién ganó y la gente también debe querer saber. Y aparte ustedes ya todos votaron el año pasado y esperaron un año para que esto Lo que pasa es que votamos, pero nadie sabe. Ponele, mis compañeros no saben a quién voté yo. Claro, porque no sabemos. Entonces, tampoco sabes si está mintiendo. Claro. Ponele, votás a Mauro. Mauro, que es más mentiroso, te debe decir cinco personas distintas. Sí, bueno, eso pasa. Uno te dice una cosa, otro. Entonces no sabes quién ganó. Bien. Pero nada, estamos todos con la manija de que sea mañana la final y bueno, y terminar esta etapa, que fue re linda. ¿Y vos te veías entre los últimos dos? ¿Cuál era tu sentimiento entre los últimos cuatro? Sí. No, la verdad que nunca. Desde un principio, o sea, a mí me decían, entre los últimos 10, te decían ni loca. Tipo, me sacan a la semana a mí. Pero una vez que llegaste a los cuatro finalistas, digo, ¿te veías diciendo, che? Ahí sí, ahí yo, bueno, tipo, ya en los últimos, cuando sacamos a Agus, que fue el quinto eliminado, ajá, sí, ahí digo, ya está, arranco. Tipo, llego a la final. ¡Claro! ¡Ahora! ¡Agarrate! ¿Sabes qué? ¡Agarrate! Bueno, y ahí gané la inmunidad, que me la tiró Dios. Y nada, y bueno, y ahí en el consejo me eliminaron, me sacaron la cabeza, me cortaron mal. Pero bueno, estaba re feliz, porque nunca me imaginé de haber llegado ahí. Que vaya mi mamá hasta allá. ¡Wow! ¡No! O sea, yo cuando la vi es como un shock, porque llegar a esa isla es avioneta, avión, todo. Camión, todo, ¿me entendés? Y era muy loco ver a tu mamá, que no sabes nada, ni ella sabe de vos, ¿me entendés? Claro, en un mundo paralelo está mi madre llegando a esta isla. Literal, era como otro mundo. Y qué onda, nada que ver. Y la pasamos bomba esos días. Ya lo último era como disfrutar, en realidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron los familiares? Dos días. Ay, muy poquito. Sí, muy poquito. Estuvieron el día que fueron al juego, ajá, que vinieron a la isla. Y al otro día no se quedaron a dormir ahí en la isla porque no querían. No les dio. Aparte no les dio. Ustedes, a todos, tipo, re moritos. Claro. Tipo, no, vení, te hacemos con una cama. Claro. Mirá esta almohada que tengo. Y eso, hojas, tipo... Nosotros re sí venía, acostate acá en la arena. Claro. Mi mamá, tipo, ¿qué hago acá? No. Tipo, decía, no podía creerlo. Y me dice, no, Martu, escúchame, yo te veo mañana, me decía. Claro, tranqui, vos descansá. Sí, me decía, vos descansá tranquila. Bueno, más, le digo, y a la mañana nos levantamos. Qué bonito, re tierno. Bueno, mira, ¿sabés lo que pasó con vos? Creo que la mayoría de los televidentes no te dábamos literal como vos ni una semana, pero full prejuicio por tu apariencia. Si notabas que eras coqueta, el pelo, mal, tipo siempre divina, luqueada, ¿entendés? Y de repente, bueno, se fue Sammy, nos diste alto meme. Sí, el llanto. Era mi amiga. Era tipo... yo lloro así en la vida real. No me sale... No. Es tipo... Bueno, no me sale el llanto, me sale como un caniche, ¿viste? Cuando quiero hablar no puedo. Se te cierra la garganta. Ay, no. Pero bueno, vos, a ver, trajiste, traían un TikTok como para hacer ese momento que era como out of context totalmente. Sí. Después en un momento, el día 2, ya gustaba de Balta. Quiero que amplíe esa historia. Sí. La mina agarra y dice... Quiero chisme. Me gusta, pero un chico más chico que yo. ¡Un año! ¡Un año! ¡Qué cara rota! ¿Qué pasó ahí? No, viste, yo entré pensando que era un reality de parejas, no sé, que pensé yo, nunca me había visto Survivor. Ella se anotó. Claro, yo me anoté. Gente nueva, chao. Tinder en persona. En Colombia encima chocha. Claro, entonces yo empecé a ver a chicos y decía, uy, qué lindo. Ni nos conocíamos, era como muy aparte, poco. Aparte, apenas llegás, claro, están todos, dentro de todo, bien. Bien, están lindos, claro. Corto. No, y aparte todos se están conociendo, es como que estás ahí lindo, sos ay, jaja. Después, sí, claro, a la semana te quiere matar. Bueno, claro, bueno, digo, ay, qué lindo, yo que sea la semana todos en la B. Y ya empezás a tener roces, viste, sin comer, sin nada, el mal humor, estar 24/7. Y bueno, es como que teníamos nuestros días. Encima, al tener la misma edad, es como que chocábamos un montón, más que con otras personas.
Entonces era, bueno, no nos damos pelota ni hablamos. Y por ahí al día siguiente sí, era como un loco. Y después la unificación también. Y ahora los últimos días estuvimos de pepa con Balta. No, estábamos ahí, re bien. Es como, estábamos ahí, tipo, viendo. Un día sí, un día no. Un día nos amamos, un día nos odiamos. Un día me gustaba Guspe, al otro me gustaba Juanchi. ¿Viste? A mí me gustaban todos de repente. Un día Marley. Ya no estaba. ¡Un día Marley! Y ya de fuerte confesión. Agradecer que el camarógrafo estaba tapado, si no también. Sí, si no también. Ever. Marta, ¿dónde era el camarógrafo? Sí, soy Marta. Parce. Estoy linda, le decía. ¡Ay, me muero! ¿Le decías? Sí, le decía, algo linda. Y me decía, no, no, o sea, en realidad no te podían hablar. Estoy linda. Tipo, ¿viste? No te hablaban y era como... Y bueno, yo me miraba, tipo, trataba de mirarme en lentes, viste, reflejos. Y así, iba viendo, pero no, no. Yo, aparte también decía, no me fumo a este, no me fumo al otro. En un momento dije, me chupo un huevo lo que diga Marley. Tipo, ya es como que estaba fuera de eje yo. Sí. Estaba en cualquiera. Pero bueno, nada. Es como, la pasé re bien y el no tener comida me hizo decir todo eso y hacer todo eso. Claro, divagar. ¿Tuviste alguna alucinación? Porque nos han contado... Male, Juanchi, que como que de repente lo veían a Marley caminando por el mar, como que tipo chifl. Ah, sí, sí, es verdad. Lo que sí. Estaba loca, pero no tanto. A ver, no tanto. El día del terremoto, que hubo un terremoto, pensé que era un sueño. Yo antes digo, ay, que como que estaba arriba de una canoa, no sé qué, y como que se movía. Y cuando me desperté me dijeron, Martu, fue un terremoto. Qué sueño tan realista, dijo ella. Y yo, claro, yo digo, ay, qué sueño. Y ahí empezaron todos, ay, chicos, se mueve el piso, no sé qué. Y al otro día Marley, chicos, ¿sintieron el terremoto? Él en la casa enorme. ¿Sintieron el terremoto? Porque yo no. Ay, no. Wow. No, en el piso. Claro. Pará, ¿cómo es tu vida fuera de la isla que te adaptaste tan bien a la nada misma? A tener nada, quiero decir. No, me pasa que yo soy muy como terrenal. A ver, me adapto a lo que venga, ¿me entendés? Todo terreno. Todo terreno. En mi vida hice un montón de deportes y cuando vas a torneos dormís en el piso, pasás frío, es como... Me acostumbré a eso y nunca, a ver, sabía que me tenía que adaptar. No me podía quejar porque por más que me queje, no iba a conseguir nada. No, pero entonces, un cepillo, algo claro. Tal, un cepillo de dientes, digo, nada. Bueno, a mí lo que más me costó, el cepillo de pelo. Yo digo, ay, Dios mío, tengo rastas en el pelo. Igual eso te iba a decir como que, para mí, las pibas que tenían pelo largo, en un momento era empeorar, y después de la nada, todo divina. Tipo, bien, como que, no sé si la grasa, el cuerpo, no tengo claro. Idea. Vos sabés que, sí, era cera ya. Sí. No era toda una peluca dura, tipo, Fede. ¡Sos el pomerito! Pero, ¿cómo hacían? No, el mar en realidad posta te deja el pelo re lindo. No te lo deja después grasoso. Después de un par igual. Porque después de un... Sí, sí. Un par de semanitas. Claro, la primera semana el mar te deja seco, duro. Sí. Y después te lo deja como... No te lo deja suave, sino como, no sé, sedoso. No sé cómo te lo deja. Y encima encontrábamos peines en el piso, viste, todos rotos de plástico. Y hacíamos así y nos peinábamos como podíamos. No. Pero era eso, no sé. A mí me decían, che, ¿cómo hacías para que en el pelo? Boludo, tenías muy bien el pelo. No sé cómo hacía. Para mí la cámara se ve más lindo de lo que lo tenía igual, porque... Claro, porque no lo sentías. Porque no lo olés. No, claro, no lo olés tampoco, no nos olés. Igual los olores ahí dentro ya es como que en un momento... Ni lo sentís. Así como ya estamos todos... Por ahí si te acercabas, yo que sé, a alguien, a Marley, ponele... Sí. Y olías el olor a perfume y decías, ay, Dios mío, claro. Qué rico. Porque claro. No tenés olor ahí, es como... Martu, ¿quién tenía más olor a chivo? ¿De los chicos o las chicas? Koji, para mí. Ah, ¿sí? Para mí, Koji. Y porque tampoco le gustaba tanto bañarse. Tipo, yo posta lo voy a meterse al baño cada amor de obispo. Al baño, al baño. Al mar. Al mar. Yo dije, al baño químico. Es chip primitiva. Al mar. Acá en el chat preguntan si te peleaste, Nair pregunta si te peleaste con algún bicho como Agus Monzón. Si me peleé. Sí. ¿Cómo? ¿Con qué bicho? Agus Monzón contó que se peleó con una mamá mona.